Introducción. Bienvenido al mundo encantado de Teddy Bear, Cayenne y la pandilla. En este vídeo especial, vamos a embarcarnos en un viaje lleno de aventuras, juegos y muchas sorpresas. Diversión. Prepárate para conocer a Cayenne Bear, Butterfly, Bunny y muchos otros adorables amigos. Cada historia te transportará a un lugar mágico, donde la imaginación no tiene límites. Exploremos el bosque encantado, descubramos tesoros escondidos, enfrentemos desafíos y aprendamos lecciones importantes. Juntos cantaremos, bailaremos y reiremos mucho, fortaleciendo la amistad y el espíritu de equipo. Al final de cada historia, será difícil resistir la curiosidad de saber qué sucede en la siguiente aventura. Cada historia termina llamando a la siguiente, lo que garantiza una experiencia divertida y fluida. Así que abróchate el cinturón y prepárate para dejarte encantar por Cayenne Bear y la pandilla. Estos cuentos están dedicados a todos los niños, recordando siempre la importancia de obedecer a mamá y papá. Este vídeo es una oportunidad para sumergirte en un mundo lleno de amor, juego y aprendizaje. Así que toma tu refrigerio favorito, ponte cómodo y comencemos este increíble viaje con Bear, Cayenne y la pandilla. Espero que esta introducción ayude a crear una atmósfera mágica y emocionante para el vídeo con las historias de Teddy Bear, Cayenne y la pandilla. Que los niños se diviertan y se deleiten con estas aventuras llenas de cariño y amistad. Disfruta el vídeo y la magia que trae. Capítulo 6. Ursino, Cayenne y a Caixa de Sorpresas. Era un bello día ensolarado, Ursino, Cayenne y su turma estaban brincando alegremente en el parque cuando, de repente, encontraron una caixa misteriosa en el medio de la grama. Curiosos, los amiguinos se aproximaron y decidieron open a caixa para descubrir lo que había dentro. Abrir la caixa, una explosión de alegría tomó cuenta de ellos. La caixa estaba repleta de balones coloridos y brillantes. Cada balao escondía una sorpresa especial, brinquedos, doces, adhesivos y muchas otras cosas fans. Ursino Cayenne pegó un balao vermelho y, estúralo, encontró un carrino de brinquedo. A Borboletina pegó un balao azul y, con un sourizo de encantamento, descubrió una linda boneca de pelucia. O Coelino escole un balao amarelo y, estúralo, vio una bola saltitante que ofez pular de alegría. Todos sus amiguinos pegaran sus balones y comecaran a brincar animadamente. Ursino Cayenne cantaba una música de rap animada en cuanto se divertían. Ellos trocaban brinquedos, compartilando y explorando todas las sorpresas que los balones reservaban. A brincadeira duró un mucho tiempo, y cada momento era repleto de risadas y alegría. Ursino Cayenne y su turma aproveitaran cada instante, disfrutando la quempancia y un do outro y dos tesoros encontrados nos balones. O final da brincadeira, ellos recolerán a los balones y guardan cuidadosamente a caixa de sorpresas por una next aventura. Sentados na verande, trocarán historias y risadas, agradeciendo por tener amiguinos tao especiais y momentos tao divertidos juntos. E así, a historia do Ursino Cayenne su turma continua, chella de alegría, amizade y descubiertas. Ellos se despeden por en cuanto, ansiosos por nuevas historias emocionantes que estao por vir. Espero que esas historias encantadoras do Ursino Cayenne y su turma tenham tracido diversao, amor y aprendizado para las criancas. Cada conto ensina valores importantes, como amizade,
Corajem, gratidao e perseveranca, alén de reforcar a importancia de obedecer aos papais e mamás. Que esas historias inspiren más criancas a explorar o mundo con curiosidade, a que el lluenes dos outro usan a espalar alegría for onde pasaren. E que les emper lembren que a familia e os amigos são tesouros preciosos na vida. Cine.